Supremo de Elecciones. Y creo que la nota que he publicado en mis redes sociales, ya sea YouTube como Facebook, y también en TikTok, yo fui muy específico porque, digamos, es algo que uno aprende. Digamos, el uso de la fuente, qué fuente, digamos, se está utilizando, ¿verdad? Porque es una información que es importante, digamos, para la democracia costarricense. Es una decisión que toma el Tribunal Supremo de Elecciones sobre un partido político costarricense. Y entonces eso afecta a los partidarios de ese partido, pero también afecta, digamos, en general la democracia costarricense por el tema de que se trata y por las razones que se dan. Por eso le pedí a Ricardo que nos conectáramos más rápido con ustedes para aclarar eso. Digamos, ¿cuál es el fondo del asunto, verdad? Se publica hoy una nota que ha circulado en distintos medios de comunicación, periódicos y otros medios, ¿verdad? Que recogen y a los cuales, digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional les hacen llegar, digamos, los fallos que toman, ¿verdad? Y eso es importante decirlo. En este caso, el fallo se trata de los síndicos del partido Aquí Costa Rica Manda. Y eso es importante, digamos, que quede claro. La Sala Constitucional no acoge el recurso de amparo presentado por el partido Aquí Costa Rica Manda, pero no lo acoge en la sección que corresponde a los síndicos. Yo me imagino que debe haber un conjunto de recursos que presentó este partido y entonces la sala aclara la situación específica. Que no, digamos, si nosotros vemos, digamos, el texto de la nota dice, y la redacción del Tribunal Supremo de Elecciones, que es el que comunica, dice, el partido Aquí Costa Rica Manda presentó 193 candidatos hombres para el cargo de síndicos y a 183 mujeres, lo cual consolidaba una disparidad de género. Y en virtud de esa disparidad de género, es que el Tribunal Supremo de Elecciones considera que no se ha respetado la equidad de género y eso viene en el escrito que envía la Sala Constitucional, ¿verdad? Por no haber equidad de género, entonces en la papeleta de el partido Aquí Costa Rica Manda, los síndicos, digamos, no quedarían excluidos del proceso electoral. Eso es este fallo del día de hoy. Posiblemente irán fallando, digamos, me imagino sobre distintos cargos, sobre alcaldes, sobre vicealcaldesas, sobre regidores, sobre síndicos, sobre intendentes, y todos los cargos, digamos, que constituyen, digamos, el poder municipal. Y yo quiero que eso lo entiendan ustedes con toda claridad, ¿verdad? Es un fallo en estos momentos que afecta solo la elección de los síndicos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente me ha llamado para decir, mira, es que tu post es equivocado. Le digo, no, mi post no está equivocado. Es decir, primero leamos con atención, porque es muy claro
que se refiere a los síndicos. Pero en todo caso, e independientemente de eso, sí es una afectación general a la democracia. ¿Por qué, digamos, la sala constitucional acoge, digamos, no acoge el recurso? Porque dice que careció de una explicación suficiente y que en la asamblea del 30 de septiembre del 2023 eso se pudo haber aclarado y se pudo haber dado una explicación, decir, nos faltaron candidatas mujeres, nos faltaron, no llegó toda la gente convocada, etcétera, etcétera. Digamos, realidades que suelen suceder en ese tipo de eventos. Pero, digamos, el partido solo presenta el recurso diciendo que esa es la situación, ¿verdad?, de las personas que presenta el partido para hacer uso de sus cargos. Ahora, la ley esta de equidad de género es una ley, digamos, que es antigua, pero que no siempre se había aplicado en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales, digamos, a los partidos no se les decía, ustedes tienen que presentar en esta ocasión una mujer y no un hombre. ¿Por qué? Bueno, porque en las elecciones presidenciales es la Asamblea General, y las Asambleas Generales de los partidos, digamos, tienen la representación máxima, ¿verdad? Es la instancia de representación máxima. Pero en este caso, esta elección municipal es como una especie de tubo de ensayo para el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y por qué digo esa expresión de que es un tubo de ensayo? Bueno, en primer lugar, por primera vez se está exigiendo la paridad de género. En muchas municipalidades, originalmente, digamos, se había pensado que el mejor candidato era un varón. En otros cantones se dijo, no, lo mejor es que sea una mujer. Resulta que hubo un sorteo para que en las 84 municipalidades y 9 intendencias se dividiera y se hiciera una elección por sorteo de quién debería encabezar, de si un hombre o una mujer. Yo no sé si ustedes eso lo saben, pero así fue. En muchos casos debía encabezar la papeleta una mujer para un determinado partido. Para otro podía ser un hombre. Pero el balance global de las candidaturas debe tener también un equilibrio, porque lo que se está buscando es el equilibrio de género, ¿verdad? Una equidad de género, que haya tanta representación de hombres y de mujeres. Y entonces eso ha sido a veces un poco complicado de entender cuando son, digamos, los partidos están en proceso de formación, o incluso de los mismos partidos. En Unidad Social Cristiana hubo errores. Lo que pasa es que ellos supieron explicar la razón por qué se presentaba, y en este caso, digamos, a veces la razón falló. Pero digo que es un tubo de ensayo porque están probando esta paridad de género, pero además la elección en algunos cantones será con voto electrónico. O sea, entiendan eso, a mí me parece que eso es fundamental, ¿verdad? Es decir, de repente usted va a llevar el lapicero y mejor averígüelo con suficiente anticipación, porque el Tribunal Supremo de Elecciones va a decir en qué cantones va a ser la elección digital, digital, ¿verdad? Ya eso se aprobó, profe. Sí, claro, ya está. Ya salió en la gaceta y todo. Mira, ahí me haces una pregunta difícil que yo te pueda... Es que pregunto yo, porque eso debería estar publicado, ¿no? Sí, normalmente pues, la Gaceta es el medio oficial, pero yo creo que ellos tienen potestad, digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones, por ser el máximo organismo, lo publican en sus páginas. En su propia internet. Sí, y vamos a ver, puede ser que en la Gaceta tengan que publicarlo, pero... Vamos a ver, podría esperar, digamos. Okay. No es algo que ellos les precisen, ¿no? Ahora más